Blue skies, calling on blue skies. Don't take them away, boys. Don't take them away. 'Cause I'll never stop loving my... I bend to both knees, raise my hands up to the sky. Forgive me, there's something out there far beyond the clouds. I'm asking, help me, help me to see the world through baby eyes and hold them closely. I need a fresh start on a roller coaster made of coasting. It's time to wake up, time to make up, time to shake these memories. It's time to leave the past in the past and lace up a new set of shoestrings. I want the world to know I got your back through up and down, see, so we can Ramos, bienvenidos a Zwickau, una ciudad alemana con más de 100.000 habitantes situada en la región de Sajonia. Esta ciudad es muy conocida por tres cosas importantes: la creación de la fábrica de coches Audi, el músico Robert Schumann, que nació en esta ciudad, y también por sus universidades, que destacan en los temas de empresariales, idiomas y tecnologías. A lo largo del vídeo no solo hablaremos de estas cosas, sino que esperamos darles la mayor información posible para facilitar vuestra estancia en Zwickau. Ahora tomamos papel y boli y acompáñenme a descubrir Zwickau. Como pueden ver, ahora nos encontramos en Neumark. Es la plaza principal en el centro de la ciudad y a lo largo del año se realizan distintos eventos, conciertos y mercados populares, donde el más conocido es el mercado de Navidad, muy importante esta fecha en Alemania. De fondo también pueden ver la estatua de Robert Schumann, que luego veremos un poco más de cerca, y a mi izquierda se encuentra el Teatro de la Ciudad, con muchos años de antigüedad, que se ha mantenido durante muchos años, y también se encuentra el Ayuntamiento, pero en este momento no se lo vamos a mostrar ya que se encuentran obras y esperamos que cuando ustedes se encuentren aquí ya esté terminado. ¿Es una ciudad cara Zwickau para vivir? No, no me parece nada cara. El precio de todo es más o menos como en España. La comida, el piso es más barato que en España incluso, está viviendo aquí. Y después puedes viajar perfectamente, se encuentran trenes baratos para viajar por toda Europa. Para hacer la fiesta también es barato, una discoteca es barato. Es más o menos como en España, es todo igual. Si con el dinero que te da la beca te mueves bien y te organizas un poco con ese dinero, tienes para viajar, tienes para salir casi todos los días, todas las semanas, tienes para comer y para hacer la vida aquí. ¿Puedes contarnos tu experiencia personal respecto al idioma alemán? Pues así personalmente, yo pienso que no vine con las bases suficientes del idioma como para empezar a entablar una conversación con una persona. Entonces era muy difícil porque solamente sabíamos decir cosas pequeñas como hola, ¿cómo estás? Bueno, cosas cortas. Y en nuestra escuela sí estudiábamos, pero más gramática. Entonces pienso que antes de venir es fundamental estudiar mucho vocabulario, sobre todo para que puedas hablar. Pero después sí, la gente te da mucha oportunidad porque son bastante pacientes y realmente, aunque no entiendas muchas cosas al principio, el oírlo ya te sirve bastante. Lo que acabáis de ver será vuestra nueva vivienda durante este año Erasmus que cursaréis en Zwickau. Cuenta con 600 plazas para estudiantes, un pequeño gimnasio y un club para estudiantes, ¿ok? Donde suelen hacerse fiestas para estudiantes y demás durante el año. Lo más importante es que luego les enseñaremos imágenes de dentro de la residencia. Para
para que se hagan una pequeña idea, ¿ok? Lo más importante ahora es que vean que la parada del tranvía solo está a unos pequeños pasos de la puerta de la residencia, y donde pueden coger el tranvía que os llevará directo a la universidad en unos 10 minutos aproximadamente, o os llevará al centro que es Neumark, donde pueden intercambiar con distintos autobuses o tranvías que os llevarán a la estación principal o distintos lugares de pico. La residencia universitaria cuenta con una ubicación ideal por las distintas razones que ahora les vamos a comentar. Se encuentra muy cerca del comedor para estudiantes, el cual cuenta con unos precios muy asequibles a la hora de comer. También nos encontramos rodeados por distintas facultades y un pabellón polideportivo en el cual se realizan actividades a lo largo de todo el año para estudiantes. A tan solo unos metros de la residencia podemos encontrar la biblioteca pública, donde podrás acceder a todo tipo de documentación, internet y diccionarios. Otro detalle importante son los distintos supermercados que podemos encontrar no muy lejos de nuestra residencia. A tan solo 5 minutos desde la residencia pueden llegar caminando a esta calle principal, donde podrán encontrar muchas tiendas de muchas marcas conocidas para nosotros. También pueden disfrutar del Spica Arcade, que es un pequeño centro comercial que tenemos en el centro de la ciudad. El tamaño de los apartamentos varía en función del número de estudiantes que compartirán piso. En este caso, podréis ver un apartamento para 6 estudiantes. Remember how you used to say you couldn't wait till tomorrow for a brand new day, and no fuss when you had to ride the bus, you just add a little blush to paralyze your school crush. Now you're older and the weight is on your shoulder, make the world a little colder, no more hiding in the old day. Be strong, don't you give up hope, it will get hard. Life's like a jump. Normalmente este será el mobiliario que encontraréis en vuestra habitación al llegar a la residencia. Como ya hemos comentado, para llegar a la Universidad de Spiekau tan solo necesitamos un tranvía y en 10 minutos estaremos en el campus universitario. Don't take them away, 'cause I'll never stop loving my... La distribución del mismo consiste en 6 edificios en los cuales se imparten las distintas asignaturas y modalidades a estudiar. En el campus contamos con unas instalaciones muy renovadas, distintas salas de informática y una biblioteca. También contamos con un amplio comedor para estudiantes, donde a lo largo del curso no solo nos sirve para alimentarnos, sino que también será un gran punto de encuentro con nuestros compañeros. ¿Podría compartir con nosotros su experiencia con los estudiantes Erasmus? Sí, claro, pero primero una cosita a todos los futuros estudiantes españoles que vienen aquí a nuestra universidad. Si queréis pasar un año interesante de Erasmus fuera de vuestro país, bienvenidos aquí en Zwickau. Se trata de la mejor universidad del mundo, se trata de la mejor ciudad del mundo. Creo que podemos ofrecer algo muy especial para los Erasmus, una facultad muy pequeña, muy familiar, sobre todo con cursos de diversos tipos,
especiales para Erasmus, sobre todo para españoles. Tenemos un curso de alemán solo para españoles con una profesora de, que es española, que enseña la lengua alemana. Tenemos clases en alemán, claro, pero también en español y, lo más importante, ofrecemos unos cursos espectaculares de portugués. Y así que vais a volver llenísimos de experiencia y con conocimientos de varios idiomas. Blue skies, calling on blue skies. Don't take them away, boys. Don't take them away. 'Cause I'll never stop loving my... I bend to both knees, raise my hands up to... ¿Cómo definirías tu experiencia Erasmus en la ciudad de Vigo? La verdad que ha sido una experiencia increíble. Ya me voy pasado mañana y sinceramente no tengo... Tengo ganas a la vez de, para ver mi familia y eso, pero ha sido un año irrepetible, creo yo. He podido conocer muchísima gente, he tenido la posibilidad de viajar, aprender alemán, que también era uno de mis objetivos. Y a su vez, pues, es que disfrutar todo momento. Hay que aprovechar las oportunidades y si tienes la oportunidad tienes que venir y poder conocer otras culturas, ser capaz de captar todo lo posible, ¿sabes? De ser una esponja, de cuando te dicen algo, de aprenderlo, de cuando vayas a tu sitio tener esa vivencia y poder recordarla. No sé, una gran experiencia. ¿Recomendarías a los estudiantes del año que viene, pues, que elijan como destino la ciudad de Vigo? Sí, por supuesto. Quizás no sea una gran capital, pero lo que pierde por un lado lo gana por otro. Por ejemplo, aquí la gente es más humilde, más humana, más cercana a ti, respecto a la universidad, cuando las clases no son mucha gente, y entonces son mucho más cercanos. Es una ciudad bonita, tiene de todo. O sea, no es una capital, pero tiene de todo lo que tú puedes ofrecer. Está céntrica de Europa, puedes moverte con facilidad a casi todos los sitios. Y sí, la recomendaría encarecidamente. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. A feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. A feeling. Tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Tonight's the night. Let's live it up.
That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Tonight's the night. Hey! Let's live it up. Let's live it up. I got my money. Hey! Let's spin it up. Let's spin it up. Go out and smash it. Smash it. Like on my god. Like on my god. Jump out that sofa. Come on. Let's get off. Fill up my cup. Drink. Mazel tov. L'chaim. Look at her dancing. Move it, move it. Just take it off. Let's paint the town. Paint the town. We'll shut it down. Shut it down. Let's burn the roof. And then we'll do it again. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Let's do it. And do it. And do it. Let's live it up. And do it. 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 Let's do it. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Do it. Do it. Here we come. Here we go.